Escuché de una familia que tenía unos gemelitos. Estos gemelitos eran idénticos, pero curiosamente, aunque eran idénticos, uno de ellos era bien positivo, pero otro era bien negativo, ¿verdad? Había uno que era bien negativo, súper negativo todo el tiempo, pesimista como él solo, y había otro que era bien optimista, ¿verdad? Bien, a todo le veía bien la cosa. Entonces venía Navidad, venía las famosas Navidades, y en ese tiempo, pues el papá quiso hacer un experimento. Así que el papá lo que hace es que va y le compra todo tipo de regalos, bicicletas, patinetas, ahí, ¿verdad? Cosas hermosas a su hijo, el pesimista, el negativo, y se los metió en su cuarto. Mientras que al que era siempre bien positivo, ¿verdad? Bien optimista, le metió dentro de su cuarto, lo llenó completamente, se llama de paja, ¿cuál es la palabra correcta? De estiércol, manure, o sea, si más bien es estiércol, ¿me entiende? Como de todo estiércol, estaba lleno ahí de estiércol. Y bueno, hizo la prueba y suena medio fuerte estiércol aquí, pero realmente es este, podría ser a lo mejor dicho es la paja, ¿me entiende? Como la paja, la mucha paja, también combinado un poquito con estiércol también era, ¿verdad? Este, el caso es que el papá se va y los deja, y de repente ya al cuarto del pesimista, y está el niño, cuando ve todos los regalos, empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y el papá dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice: mira, papá, todos estos regalos, ahora voy a tener que leer todas las instrucciones de todos estos regalos para poder jugar. También todos mis amigos van a estar celosos de mí por tanto regalo que tengo. Y ay, lo peor es que ¿de dónde voy a sacar tiempo para jugar con todos estos regalos? Y lo peor es que se van a hacer viejos y no tengo baterías para muchos de ellos. El papá nomás movió la cabeza, se fue con el que le había llenado ahí de paja el asunto y de estiércol en su cuarto, el optimista. Y cuando llega, para su sorpresa, el optimista, el gemelo, estaba brincando para todos lados, agarraba la paja y la aventaba para arriba, se echaba clavados en ellos, la aventaba para arriba y estaba contento. Y le dice: papá, ¿por qué estás tan feliz? Dice: porque yo sé que en toda esta paja ha de haber un pony aquí escondido que tú me estás preparando para mí. Cuando ustedes dicen, así deberíamos ser, mis amados, ¿verdad que sí? Déjeme decirle que dentro de nosotros, hablando simbólicamente, es como si vivieran los dos hermanos dentro de nosotros, unos gemelos. Uno de ellos que siempre tiende a ser negativo y se deja llevar por las circunstancias de la vida, mientras que hay otro dentro de nosotros, el Espíritu de Dios y la obra de Dios, que es optimista y que siempre nos dice que debemos ver la vida con optimismo. El problema es que usted y yo dejamos que el gemelo negativo muchas veces tome control sobre el gemelo positivo que está entre nosotros. Yo hoy quiero que, después de lo que yo le hablo el día de hoy, usted salga de aquí convencido que por el Espíritu de Dios que mora en nosotros debemos alegrarnos y ver aún lo que parece circunstancia negativa como algo bueno que Dios quiere usar para bendecirnos. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. Yo no sé si se ha dado cuenta o no, y el día de hoy, aunque vamos a tener algunos conceptos un poco americanos, no solo hispanos o de habla inglés, y le pido que tenga paciencia. Yo sé que hay mucha gente que escucha esto ahorita en vivo y dice: pues no hablo completamente inglés, pero usted y yo que vivimos en Estados Unidos, a veces pues ya medio masticamos ahí el asunto. Pero ¿cuántos ustedes están de acuerdo que en esta época, esta época tan importante que estamos celebrando, cuánto les gusta la decoración? Ya decorando, ¿verdad? Ya nos acercamos a una etapa muy importante. Y bueno, ¿cuántos ustedes están de acuerdo que esta es la mejor época o la época más maravillosa de todo el año? Otra palabra, ¿cuántos creen, como decimos en inglés, es the most wonderful time of the year? ¿Han escuchado la canción? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no dicen es the most wonderful time of the year? Un poquito tarde, pero bueno, ahí va. It's the most wonderful time of the year. Entonces ya por lo menos los que no hablan inglés ya hablan inglés, ¿ok? Ya se pueden graduar de Follow Me, ya cantaron.
Pero es verdad, esta canción tan importante. ¿Cuánto la escuchan? La escuchan mucho en este tiempo. Porque realmente, ¿verdad? Traducido es el oye, ya no sé traducir de tanto que hablo inglés. Oye, ¿qué pasó? Es el tiempo más maravilloso del año. Y tú y yo lo entendemos, pero desgraciadamente no lo asimilamos. Déjenme decirles que esta es la etapa más hermosa de todo el año. Si hubiera una etapa en la que los hijos de Dios deberían celebrar, sería este tiempo. Pero desgraciadamente perdemos de vista la importancia de esta temporada y dejamos que la parte gemela de nosotros negativa, o sea, en otras palabras, la carne que opera en todos nosotros, tome la celebración. Y en vez de estar celebrando, nos dejamos llevar por el pensamiento negativo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un pensamiento muy negativo en mucha gente durante este tiempo también? Algo que yo observo es que también desgraciadamente mucha gente encuentra este tiempo como así para muchos el más maravilloso, para muchos un tiempo muy estresante y muy depresivo. Y las razones por muchas de ellas, pero típicamente usted va a ver en estas semanas gente afanada con las últimas compras para dar los regalos a los seres queridos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Válgame, parece que ustedes nunca salen de su casa. Dios mío, salgan de vez en cuando. A ver, levante la mano. ¿Cuántos saben que al último, los últimos días, la gente anda loca celebrando aparentemente el The Most Wonderful? ¡Quítate! ¡Yo me llevo ese regalo! ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Aparentemente el tiempo más maravilloso. ¡Quítate, órale! ¿Sí, cuántos saben lo que estoy hablando? Porque aunque andan comprando aparentemente para dar, se olvidan del verdadero significado de este tiempo. Y tú y yo como hijos de Dios, súper importante que entendamos, que asimilemos y que hagamos lo que Dios pide de nosotros en este tiempo. Porque ¿sabe qué? Este gemelo negativo está sobretomando a todos los seres humanos día, y cada día se celebra menos debidamente la Navidad. Tú y yo necesitamos celebrar este tiempo, entender el verdadero significado. Yo he visto mucho esto cuando, por ejemplo, he visto a mamás que van corriendo de un lado para otros cuando de repente, ¿verdad?, enojada, estresada por toda la gente. Yo no sé si alguno de ustedes han ido a Manhattan en un 23, ahí por Times Square, un 23. No vaya, a menos de que esté dispuesto a estar en líneas hasta para cruzar la calle. ¿Verdad que sí? Ahí por Rockefeller Center. Ay, 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 ay. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente, los turistas. Y entonces yo he visto a gente como esta mamá, que a veces mamás enojadas, una mamá que está enojada ya de ir de tienda en tienda porque no encontraba el regalo que quería, cuando de repente se da cuenta que su hijito de 3 años se le suelta, empieza a espantarse, se va para atrás para encontrar a su hijo ahí con su nariz pegada, ¿verdad?, en un vidrio, observando una decoración navideña. Y la mamá, al verle, le grita porque el niño no se había dado cuenta que se le había despegado. Y ahí con se da cuenta del grito de la mamá, ese niño con la inocencia, que un niño le dice: mira mamá, mira, mira mami, a Jesús y al bebé, el bebé Jesús en el pesebre. Con una mirada indiferente la mamá lo voltea y le grita, ¿verdad?, a pesar del gozo y del niño, le grita y le dice: no tenemos tiempo para eso, vámonos a comprar regalos. Imagínate. Duh. O sea, no tenemos tiempo para ver eso. No tenemos tiempo para Jesús, porque hasta estamos como locos comprando regalos. ¿Cuántos de ustedes saben, mis amados, que esta gente ya perdió de vista el significado de la Navidad? ¿Sí o no? Mis amados, yo sé que muchos de ustedes han visto esto. ¿Cuántos lo han visto? Y lo peor, no levanten la mano ahora, ¿cuántos han vivido esto? Yo sé que para muchos no es muy emocionante y gozosa esta etapa del año, y la razón probable es porque para muchos de ustedes, yo lo entiendo, mas no debe ser así. A lo mejor usted tuvo una pérdida durante este tiempo, un ser querido falleció, o a lo mejor cada vez que viene este año está comprobado que por la soledad que muchos pasan, es el alto índice de suicidios, se dispara en esta época del año como ninguna otra.
y se vuelve un tiempo depresivo en vez de ser un tiempo en el que deberíamos alegrarnos. Escúcheme, en el Señor Jesucristo. Tú dices que tú no entiendes lo que yo he pasado. No, no. Frénese ahí un ratito, porque usted está parado frente a alguien que lo entiende. ¿Sabe por qué? Hace un año mi padre falleció en estas fechas. Y solo pensar en mi padre el año pasado me causa un poquito de nostalgia o de tristeza, si así lo quiere decir, por un momento, porque sé que ya voy a una Navidad donde no va a estar con nosotros. Pero ¿sabe qué? En ese momento yo pongo mi enfoque en Jesucristo, y en ese momento empiezo a pensar en el verdadero significado de esta etapa. Y no importa la circunstancia, por cualquier razón, el solo hecho de pensar en que Jesucristo ya vino, está entre nosotros, mi amado, yo empiezo a alegrarme y todo el desánimo desaparece de mi corazón, porque ese es el verdadero significado. Si le da un aplauso, dígselo fuerte. Este es el verdadero significado de la Navidad. Usted recordará las palabras que vinieron los ángeles a llegar ante los hombres que estaban ahí con las ovejas, los pastorcillos. Ellos, las palabras, dijeron: les traemos buenas nuevas, les venimos a anunciar cosas buenas, alegría y gozo. ¿Por qué? Porque ya nació el Hijo de Dios. Y sabe que, mis amados, si hay algo que tú y yo debemos hacer en ese tiempo, es ir a anunciar las buenas nuevas con alegría y gozo, porque ya nació, ya vivió entre nosotros, murió pero resucitó, y un día va a regresar el que entregó la vida por nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor, que es emocionante entender esto. Así que usted no debe permitir, véame aquí, usted no debe permitir que las circunstancias que le rodean le roben ese gozo. Porque el enemigo va a ocasionar cualquier cosa alrededor de usted para distraerle de darle la celebración al que merece la celebración. Si lo pudiéramos poner de una manera muy práctica entre ustedes y yo, este es como si fuera el cumpleaños del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A cuándo usted le gusta que le celebren su cumpleaños? Cuando usted nace, cada año, ¿qué cosa hacemos? Un pastelito, algo ahí, le decimos feliz cumpleaños, algo. Los muy famosos le ponen mucho en Facebook, happy birthday, ¿verdad? Y se alegran de que le pusieron muchos ahí. Todo eso es bueno, pero estamos tratando de celebrar. ¿Cuándo ustedes creen? Escúcheme, que es importante celebrar al Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto. Sin embargo, por eso el enemigo quiere robarlo. Quiere robarnos esa celebración. Yo no sé si se da cuenta o no, pero de alguna manera, cristianos y no cristianos, algo hermoso pasa en el ambiente durante Navidad. Aún la gente que no teme a Dios empieza a entrar en un tipo de alegría. ¿Los ha observado o no los ha observado? Es como que hay una alegría. ¿Lo ha observado? Digo, ya se acaba el año, hay celebraciones, posadas, como le quiera llamar. ¿Cuál es el fin de la Navidad? El fin de la Navidad, mis amados, es declarar gozo al mundo. El Señor vino. Y el deseo de Dios es que su pueblo recuerde la importancia de estar llenos de gozo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos de los que están aquí el día de hoy me escuchan y lo asimilan, pero algunos otros están pensando: ¿a qué hora se acaba esto? Yo me pregunto, ¿cuál es el fin por el que está aquí, mi amado? Es que me obligan a venir. No, no se deje obligar, mi amado. Aquí debe estar quien quiera estar el día de hoy. Tú y yo hemos venido a reflejar y a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos han venido conmigo a recordar que Él está vivo? Amén. Es la razón por la que estamos aquí. Para eso hemos venido. Mire, el nacimiento de Jesús estuvo lleno de milagros y de bendiciones. Entonces, el solo hecho de recordar el evento debería de inyectarnos alegría, emoción. Déjeme se lo cuento. En Mateo 1, 18, 23, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ya para empezar, eso es emocionante. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Mis amados, si usted dice: yo no entiendo lo que estás hablando, pastor, déjeme se lo pongo en sus palabras que lo entienda. Le estoy contando no algo ahí, es una historia verídica. Una mujer como usted, como muchas de las que están aquí, común, un día Dios la llena con su presencia y sin involucramiento de cualquier otro ser humano, ella le es dado un ser viviente. ¿Sabe de qué habla eso? De que tú y yo servimos a un Dios que hace posible lo imposible. ¿Cuántos ustedes, amados? Este tiempo de la Navidad, si le dan un aplauso, es recordarnos que Dios hace posible lo imposible. ¿Cuántos quieren seguir a un Dios que hace posible lo imposible? ¿Yo? Este tiempo me recuerda. Otra cosa es que ángeles le aparecen a José, Dios dando dirección a hombres comunes como tú y como yo. ¿Cuántos quieren dirección para tomar sabias decisiones en la vida diaria? Dios lo hace. Así que este tiempo es tan importante. El problema es que tú y yo, en vez de estar celebrando, nos dejamos llevar por el pensamiento de este mundo y permitimos que el gemelo negativo tome control. Pasan problemas y el gemelo negativo toma control. Ya que a veces Dios nos está dando un chorro de regalos, pero como queremos aquella cosa, pero Dios nos da todo esto, nuestro negativismo toma control. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? La carne. Y en vez de alegrarnos por todo lo que tenemos, pero es que yo quiero aquello, mi amado. Usted tiene muchas cosas ya para estar agradecido. Usted tiene salud, usted tiene vida, tiene a sus hijos con usted, a lo mejor tiene muchas cosas para darle gracias a Dios. Desgraciadamente nos comportamos, ¿saben qué? Más bien como este personaje que muchos han de conocer. Cuando mi hijo era pequeño, a él le gustaba mucho ver las caricaturas. No sé si la recuerda o las ha visto usted. No, cuando era niño yo creo que no existían todavía, ¿verdad? Más bien sus hijos o sus nietos. ¿Recuerda la caricatura de Winnie the Pooh? Del osito Winnie the Pooh, ¿verdad que sí? Tan famoso. ¿Cuántos ustedes saben que hay un personaje ahí, un tal Winnie, el Winnie the Pooh, un osito? Pero hay un personaje ahí que muchos cristianos se comportan como este personaje. Era un burrito que se llama Igor. ¿Sí lo recuerdan? Ese es el Winnie the Pooh, ¿verdad? Pero del que estoy hablando es uno. Ese no es Igor, póngame a Igor, ¿ok? Dice, pues es que viene, a ese no hay mexicano, no hay ecuatorianos Igor. O sea, bueno, ese es un ecuatoriano Igor, ¿ok? El que está en la computadora nunca tuvo infancia. Ay, no sé qué. Este es Igor y este es un personaje, es un burrito. Y así lo llama, que siempre está ahí todo. Si está lloviendo o es un día soleado, a él no le importa. Si le dan un regalo o no le dan un regalo, él no expresa nada. Él no tiene expresión. Siempre está calladito ahí, ¿verdad? Por cierto, ¿saben qué me dijo el pasado orador que estuvo entre ustedes? Digo, tiene una iglesia hermosa, pero no saben expresar cualquier emoción. No sabía si estaban alegres o enojados. No sé si estaban enojados o estaban con una necesidad de ir al baño a hacer diarrea. Decía, quién sabe qué le estaba pasando. Cuando tenían que celebrar no celebraban, y cuando tenían que estar enojados no estaban enojados. Un poquito parecidos a Igor, ¿verdad? El güey aquí. Este mismo dice, tiene una palabra que decía:
Dicen, vamos a hacer aquello, le dicen el Winnie the Pooh y los demás. Y decía, y dice el burrito, ¿para qué? Yo mejor aquí espero. ¿Verdad? Como algunos de ustedes le digo, celebren al Señor. ¿Para qué? Apláudale a Dios. ¿Para qué? ¿Están contentos? ¿Hay gozo en su corazón? Lo traen por dentro, pero no lo reflejan, ¿verdad? Es que en mi cultura así somos. Déjenme deciros una cosa: el momento que Jesucristo entró en su corazón, ya no es mi cultura ni su cultura, es la cultura del Rey de Reyes y del Reino de los Señores. Ya no es porque mi cultura así lo es o no lo hace. Denle un aplauso al Señor. Es tiempo de sujetar nuestra cultura al Reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Más bien los cristianos deberían ser. Hay otro personaje por ahí que se llama Tigger. El tigre, ¿cuántos saben lo que estoy hablando, verdad? Que se la pasa boing, boing, brincando. Estoy alegre, estoy feliz, ¿verdad? Así deberían ser mejor los cristianos. O por lo menos como Winnie the Pooh, que cuando le dan su mielecita, él dice, yo estoy contento con esta mielecita. Tú y yo así deberíamos estar de contentos con la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, en contentamiento. Y es que tiene que ver todo esto. Tiene que ver con reflejar el gozo. Tiene que ver con reflejar el gozo. Si para Dios no fuera importante, y ahora quiero que me escuche, si para Dios no fuera importante eso de reflejar el gozo, la alegría, Dios no hubiera puesto en la palabra de Dios 650 ocasiones, 650 ocasiones que Él nombra, nos manda, nos pide, o Él es la razón, escriben los hombres de Dios, de gozarnos. La Biblia habla muchísimo, muchísimo sobre el gozo, sobre regocijarnos, sobre alegarnos, sobre, verdad, tener placer en el Señor. Salmo 5:11 dice: pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. ¿Cuántos buscan refugio de parte de Dios? ¿O cuántos quieren que el gobierno sea su refugio? No, no, no. ¿Cuántos buscan refugio en el Señor, mis amados? Que dice: alégrense. Otras palabras, cuando yo busco refugio, Señor, protégeme, yo debo alegrarme. ¿Cuántos han sido protegidos por Dios? Levante la mano, levante la mano. ¿Cuántos han sido protegidos? Entonces, ¿por qué tiene esa cara de tristeza? Alégrese, alégrese en el Señor. A ver, voltee con la persona, dele un bachón al lado. Que, no, no, el bachón no, ¿verdad? Estamos en la iglesia hispana, aquí sí lo van a hacer, ¿verdad? Nomás dile, muévele así, dile, hey, te está hablando a ti, deja ya el teléfono. Porque de aquí, o sea, sí, a ti te estaba hablando y a ti también, ¿verdad? Ahora sí, mucha alegría. Preste atención. ¿Verdad? Dice que canten siempre jubilosos. Dice Salmo 5:11. Dios extiende su protección, mi amado, y nos manda a regocijarnos. Es más, nos manda a gritar de gozo. Salmo 43:44. Llegaré entonces al altar de Dios, a la casa de Dios, al Dios de mi alegría y mi deleite. ¿Saben? El salmista aquí le llama una traducción: Dios, mi excesivo gozo. Yo quiero que usted experimente, mi amado, ese excesivo gozo del que estoy hablando. Por eso muchos me ven así con la cara, pues es que aquí estoy de mi país y pues como que me va la vida muy difícil. Y como la vida es muy difícil, pues medio me alegro. Pero en cuanto me alegro me viene otra broncota y ya pues se me olvida todo, pastor. Así que ya para cuando me voy a alegrar ya tengo otra broncota con la que estoy lidiando. Entonces, por más que me quiero alegrar, pues ya no, no, ni me acuerdo de alegrar. Mi amado, la Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Quiere tener fuerza de parte de Dios? ¡Gócese en el Rey de Reyes! ¡Gócese! ¡Alégrese! Ay, mis amados, aún Job declaró en 8:21: pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. ¿Cuánto? Este hombre estaba yéndole de la patada. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Le estaba yendo malísimo. Había perdido su familia, había perdido su economía, había perdido su salud. Y aún él declara: él va a volver a poner gozo, alegría. Mis amados, no importa la circunstancia en la que tú estás, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tú no haces más caso a las circunstancias que vienen en tu mente, a los ataques. Si esa es la diferencia, la diferencia está ahí. Que muchos de nosotros seguimos haciendo caso a los ataques del enemigo en nuestra mente en vez de lo que Dios está diciendo. ¿Saben por qué? O su palabra, lo que dice, le voy a explicar por qué. ¿Quieren saber por qué? No, no quieren saber, no les digo. ¿Quieren saber sí o no? Sí.
Mira, aquí está Hechos 13:52. Dice: los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Llenos de alegría. Ahí está la respuesta. La razón por la que mucha gente un día están muy animados, un día están de abogada, un día están y ni me quieren voltear a ver cara a cara porque están deprimidos. Saben que les estoy hablando a ellos. No me falta nombrar su nombre. Estoy hablando de ustedes. Que un día van así, un día van así. Si no nombro, porque si no mi mujer me da un papa. Dice: no nombres, nombres, ¿verdad? Estoy hablando de ustedes. Un día estás en el centro de toda la atención, echan para afuera la casa, son la celebración de las navidades. De otra, hasta flojera les da llegar a la congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un día van así, un día van así. ¿Sabes cuál es la razón? Porque la palabra solo la tienen aquí. Y la palabra sin el Espíritu mata. Tienen que bajar la palabra, no solo saberla, sino dejar, dice, el Espíritu Santo. Dejar al Espíritu Santo que les baje la palabra al corazón. Pero cuando la palabra está aquí, mis amados, no importa lo que esté pasando aquí, las circunstancias aquí, tú traes un fuego dentro de ti que dice: no importa lo que pase hoy, yo no voy a olvidar lo que Dios, como dice el salmista, no olvides lo que hizo en el pasado, porque así como te sacó adelante en el pasado, te va a volver a sacar adelante. Y me gozo en el pasado, aunque las broncas estén aquí presentes, porque sabe una cosa, yo sé que mi Dios es fiel, yo sé que Él saca adelante y que Él vence al enemigo que viene en mi contra. Si le bajo un aplauso, celebre. ¿Cuántos están emocionados de saber que así debe ser? Tú debes alegrarte en el Señor. Pero es que tú no sabes los problemas que tengo con mi viejo. No sé los problemas que tengo con tu viejo. Pero aunque supiera, eso no cambiaría mi gozo. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que no importa los problemas que tú tengas, Él nació, Él te dio vida, tienes esperanza y ya no debe importarte tanto lo que pasa aquí, porque sabes que un día esto se va a acabar. Enfócate en la eternidad, en la esperanza que nos trajo Jesucristo, en hacer. Eso es mi gozo. Cuando no tengo dinero, yo reflejo hacia arriba y digo: Señor, tengo mi esperanza. Cuando la salud no está aquí, un día voy a ir a un lugar donde voy a tener mejor salud. Cuando los problemas en la familia, esta es mi esperanza, que un día voy a estar en un mejor lugar. Mis amados, entienda, su gozo es nada más, escúcheme, temporal, porque usted se goza de acuerdo a las circunstancias. ¿Le va bien? ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Dios? ¿Le va bien? Celebran. ¿Le va mal? Reniegan. Algunos dicen: ah, ya te entendí. Si tú actúas así, si te va bien y celebras, está bien. Pero si te va mal y reniegas, entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios controlando tus emociones? Quiere decir que el pesimista que vive dentro de ti te controla con un hilito como títere. Cuando él quiere, te va mal, deprímete, deprímete, gáchate. Te controla. Te va bien, brinca, brinca, brinca. Córtale las cuerdas al enemigo y declárate libre en Jesucristo y di: nada me va a controlar. Yo soy un hijo del Rey de Reyes, su Espíritu vive en mí y el gozo del Señor es mi fortaleza. Me gozo en que Él vino, en que Él tomó el lugar que yo debería tener en la cruz. Oh, denle un aplauso al Señor. La Navidad es tanto, tanto, mis amados, tiene que hablar tanto del gozo. Ahora, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que es algo que, un fruto que se planta y luego que empieza a, ¿qué? A crecer. Y luego, ¿qué cosa? Da fruto. Y luego ese fruto tiene semillas que empieza a dar, ¿qué cosa? Mucho más que fruto. O sea, es algo que va creciendo. Entonces yo entiendo que usted, cuando es nuevo, usted va apenas aprendiendo a gozarse. Pero si usted se queda así siempre, ¿quiere usted decir que usted es una higuera sin fruto? Usted necesita dejar al Espíritu Santo regarle el corazón y usted dar fruto. ¿Qué significa? Aún literalmente estoy hablando de aprender a forzar una celebración, aun cuando no está ahí. ¿De qué hablas? De sacrificio.
Usted no tiene que ir y pegarse en la espalda de rodillas a un lugar para mostrarle a Dios que usted le ama. Son actos humanos. Ya Jesucristo hizo todo sacrificio. Pero dice que nuestra ofrenda a Dios sube como un aroma agradable a Él. ¿Lo ha escuchado en la palabra de Dios? ¿Qué es eso? Es un sacrificio de adoración. Le adoro, le canto, le agradezco, me alegro en Él. Me vaya bien, me vaya mal. ¿Qué es eso? Es un sacrificio de adoración a Dios. Dios está buscando. ¿Por qué es tan importante que nos alegremos durante la Navidad? ¿Sabe por qué? Porque tú y yo reflejamos el gozo de lo que Dios ha hecho en esta tierra. ¿Sabe por qué cada día menos y menos celebra gente allá afuera la Navidad? Porque los cristianos se están comportando como el burrito. Tengo una celebración. ¿De veras? Sí, refléjala. La tengo por dentro. Es que no me ves, pero por dentro estoy brinque y brinque, pastor. Es que en mi cultura si brincas, no, eso no es. ¿Estás alegre? Sí. ¿De veras? Dentro, sí, fuerte. ¿Por qué no lo reflejas? No, yo no tengo que hacerlo por fuera. Lo que yo siento, lo siento por dentro. ¿Y sabe qué? Yo, una persona como yo, lo entendería. Porque la verdad, yo no me dejo llevar por lo que veo. Yo verdaderamente puedo creer que usted está gozando por dentro. Pero yo soy una persona un poquito más madura espiritual. El problema es que la gente afuera se deja llevar por lo que ve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para allá afuera es más importante lo que ven que lo que escuchan. Tú le puedes estar diciendo a la gente. Es como gente que yo tengo muchos empleados, ¿verdad? Que regala, en este tiempo regalamos miles y miles de regalos a los niños. Nada menos nos estamos por regalar ahorita 120 mil regalos alrededor del mundo, y aquí localmente van a ser como 30 mil regalos esta semana que viene. Escúcheme, escúcheme. Y a veces están tan cansados los pobres que ya están regalando a los niños así: órale, el que sigue, órale, otro niño, órale, ya. Y están en línea todos parados y: órale, toma tu regalo. Sí, hombre, feliz Navidad, alégrate, chavito, ¿eh? Órale, compa, vete para allá. Ustedes creen que están reflejando. Y a veces digo: ¡hey, alégrate! Se dejan llevar, ¿por qué? Por las emociones. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted va a dejar que sus emociones le controlen o usted va a tomar control de sus emociones? Válgame, no me contestaron. Quiere decir que se van a dejar controlar por sus emociones. La Navidad y la historia de la Navidad está llena de gozo. Mire lo que dice en Lucas 1:14: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Está hablándole a Zacarías cuando le fue dicho por el ángel: tendrás gozo y muchos se alegrarán. Antes de que naciera Jesús, el que venía a hablar de Jesús iba a traer gozo, la noticia. Zacarías, ¿verdad?, le dijo. Después en Lucas 1:44: te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista, su madre Elizabeth, cuando llega María, ¿se acuerda? De alegría y lleno del Espíritu Santo. ¡Ah! ¿De qué? De alegría y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que nuestra alegría le abre puertas al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer, mis amados, en esta sociedad? Alegrémonos en el Señor. Lucas, ¿verdad?, dice aquí 1:47, María hablando: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se regocijó en Dios, su Salvador, mis amados. Luego vemos en Lucas adelante 1:58, dice: sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Ellos se regocijaron con Elizabeth. Y uno de los versículos más importantes en Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no teman, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias a los que eran pastores de ovejas. Noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El ángel proclamó las buenas de gran gozo. ¿Cuáles eran esas? Hoy nos ha nacido en la ciudad de Belén, ¿qué cosa? Un Salvador. Mis amados,
esa noticia es suficiente. No, ya no me están prestando atención. Ya los perdí. Acá no, acá están prestando atención, así que todo lo voy a hablarles para acá. Esta gente no presta atención. La solo noticia, la sola noticia de que el Salvador ya nació, mis amados, debe ser suficiente para alegrar a las naciones. Pero las naciones están deprimidas, ¿sí o no? Allá afuera, ¿sí o no están deprimidas? Más preocupadas por el dinero de la renta, ¿sí o no, mis amados? Porque no van a tener para el carro que querían comprar, y, ¿sí me entiende? Están más deprimidas y desenfocadas. ¿Quién los va a enfocar? Yo, pastor, yo lo voy a invitar a nuestro concierto navideño. Oye, varón, te invito, te invito a nuestro concierto navideño. Vamos a alegrarnos, vamos a cantar ahí. Va a ser tremendo. Ven con nosotros, varón. Ok, te invito. Vamos a alegrarnos. Y el hombre se va a quedar con esa alegría. ¿Para qué voy? Vuelvo a repetir: si no lo puedes reflejar con tu ser, la gente no lo va a creer. No estoy hablando de un exhibicionismo, estoy hablando de dejar salir lo que Él ya puso en ti. Alegrarte, salir con cantos de alegría, llegar alegre, ir y contar las maravillas. Porque aunque usted no lo crea, este es el tiempo más maravilloso de todo el año. Lo entienda o no lo entienda. Cántelo una vez más. It's the most wonderful time of the year. A ver, cántelo, no nomás están moviendo un lado para otro, cántelo, dígalo. It's the most wonderful time of the year. Follow me in English, okay? Hasta para lo mismo. Este es el tiempo más maravilloso. La verdad es que la mayoría de ustedes habla un poco también de inglés. It's the most wonderful time. ¿Qué lo hace el tiempo más maravilloso? Que recordamos la noticia de que Él ya vino. Entonces, si algo usted y yo tenemos que hacer es alegrarnos. Dices, pastor, ¿por qué hablas tanto de esto? Porque no sabe qué deprimente es ver a cristianos no enfocados y en su tiempo de su mayor celebración aplatanados, por no decirle de qué cultura vienen por ahí, mis amados, o desanimados, por no decirle de qué cultura vienen, ¿verdad? O encebollados, perdón, ya, para no decirles de qué cultura ya vienen. O entacados, ¿verdad? En todo el asunto. Yo no sé por qué están tan tristes. ¿Será que no les llegó un cuí para este año? ¿Qué pasó? De veras. Navidad y gozo van unidos. No lo puedes separar. Navidad y alegría van unidos, no lo puedes separar. Es algo que tiene que estar junto. Y se vuelve delicioso, se vuelve hermoso. Es algo que debe estar junto como un buen sándwich de crema de maní. O no sé si le llame como le llame. Crema de maní y también mermelada. No hay mejor cosa para los que hablamos en inglés un poquito. De un sándwich de peanut butter jelly. No lo puedes separar. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Es una canción que dice peanut butter jelly, ¿ok? Y hablando de peanut butter jelly, yo tengo un poquito aquí algunas cosas. ¿Qué creen que he traído el día de hoy? Ay, ay, ay. ¿A cuántos de ustedes les gusta? Les debía haber traído tacos, ¿verdad? A lo mejor otra cosa, no sé qué les había traído. En todos los servicios americanos, ¿verdad? Internacionales funcionó esto. Quién sabe si nos funciona en este hispano. Pero ¿cuántos saben que tú vas a un lugar? ¿Cuántos les encantan los sándwiches de peanut butter and jelly? ¿Verdad? A muchos de ustedes. Oye, aquí no les gustó mucho a la gente, ¿verdad? Los americanos se me echaban encima, mano. Por eso. Y algunos voltean así y dicen, no, muy feo. Ahora entiendo por qué no tienen gozo. Como no han comido nunca un peanut butter and jelly. Nunca han recibido la llenura del Señor, mis hermanos. Miren, no hay cosa más deliciosa, mis amados.
De veras, no saben cuán delicioso es, ¿verdad? Agarrar un panecito. Hasta ya lo hacen junto. Antes lo hacían separado. Yo tengo una empleada que le encanta la peanut butter sola. Agarra cucharas y le empieza a dar de comida, ¿sabes? Cuando la veo digo, guácala. Pero pues como no es de este país, pues así le gusta, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos nosotros, digo, algunos de nosotros nacimos en este país y desde chiquito nos dieron leche y la primera cosa que comimos después de la leche fue un peanut butter jelly de chiquitos. Bueno, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? No, pues no, perdón, nadie, ¿no, verdad? Pero algunos de los que ahora su nueva generación es, a lo mejor la antes no, pero cuando las nuevas generaciones es deliciosísimo un buen sándwich de peanut butter and jelly. La combinación, mis amados, de crema de cacahuate con un poquito de mermelada. Me volteé a ver la colombiana. Esto no va a funcionar en la iglesia hispana, mano. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Ajá, mira, algunos sí, ¿verdad? Vente, vamos a hacer más. Vente para la gente, vamos a hacer. No. Okay. Ayúdame. Tú pon los platos, yo pongo las de estas. María, tú corriste este lugar. Ahora tengo una pregunta. Vele embarrando, te hago las preguntas. Perdón, untando. ¿Verdad? ¿Tú corriste? ¿Te gusta? Sí. ¿A ti sí te daban? No, pero lo probé aquí. Y entonces veniste a ser americana en el nombre de Jesús. Sí. Ese día le dieron los papeles. Por eso no les dan los papeles a muchos de ustedes, compadre. Sí, sigue haciendo para toda la gente. Vamos a darle. Porque esta bola de gente no sabe celebrar. Tiene que aprender a celebrar, María. Con cuy y pina barajas. Ah, caray. Eso sí se me hizo un poquito radical el día de hoy. Pero lo que sí quiero decirles, mis amados, es que esta mujer sabe celebrar. Es que ella comió un peanut butter jelly. Yo siento que algunos de ustedes necesitan venir a comer un poquito de peanut butter jelly el día de hoy. Y a uno más, nomás vamos a darle uno más allá a la gente. Yo vi que algunos corren y agárrate uno para ti, y llévate ahí. Ándale, mira, este es boricua. Este sí sabe lo que estoy hablando. Ya, también quieres uno, qué barbaridad. A ver, voltea acá, dime qué hay con la gente. Ven, sube. Mira, ya se en fue mi para mi país. Cuando yo era chiquita, esta era comida de ricos. Sí. ¿Era comida de ricos? De ricos, porque no lo veíamos ahí y cuando nos llegaba era... Aleluya. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con tu plática? No tiene que ver nada, pero solo una cosa. Gracias, María. Denle un aplauso a María. Gracias, María. No, ¿sabe qué tiene que ver? Aquí en Estados Unidos, tú no puedes separar una cosa de la otra. Es imposible. Y quien los separa es porque son de otros países. Sigo bromeando. Pero escúcheme: usted no puede separar en la Navidad el gozo de la Navidad. Usted no puede separar, vuelvo a repetir, la alegría de la Navidad. Se imagina que todos fuéramos a celebrar. Imagínense, yo ya estoy por terminar, pero imagínense que nos fuéramos. Es tiempo de celebrar la Navidad, hermano. Todos vamos a cantar. ¿Listos? Navidad de bonita. Navidad es un día de alegría, hey, y felicidad. ¿Qué le pasó? Estoy celebrando Navidad, hermosa Navidad. Es un día de alegría, hey, y felicidad. Y dices, no sea payaso, pastor. Ahora yo le digo a usted, no sea usted, porque usted debería celebrar a todo lo que pueda celebrar. Porque ¿sabe qué? Ya Cristo vino, murió en la cruz. Ya vino y nació y caminó entre nosotros para darnos una nueva noticia. La noticia de que Él un día va a regresar. Si le va un aplauso, déselo fuerte a Dios. Es tiempo de alegrarnos, mis amados. ¿Y qué significa, hablando así muy prácticamente,
¿Qué significa tener gozo? En el Antiguo Testamento habla de danzar, saltar, gritar alrededor intensamente. Nuevo Testamento habla de celebrar, emocionarnos. Ah, ya entendí. Felicidad está basada en circunstancias. Estoy feliz hoy, mañana estoy triste. Estoy feliz hoy, me dieron un trabajo nuevo. Ah, caray, me van a pagar menos de lo que necesitaba. Ya me puse triste. Esa es felicidad. La felicidad es lo que habla el mundo y lo que habla la palabra de Dios, que es momentánea. Gozo, ¿qué es? Es un ejemplo de que estoy en las pruebas más difíciles de mi vida, yo todavía tengo alegría profunda en mi corazón y me gozo en Él, porque entre más me gozo, no importa la prueba, Él es más fuerte dentro de mi corazón. El gozo se manifiesta en miles de maneras. Pero no hay una cosa que a mí me maraville más que cuando voy a un hospital y una persona está ahí entre la vida y la muerte, y yo voy a darle gozo aparentemente y darle ánimo y una palabra, ¿verdad?, de parte del Señor, y yo salgo más animado cuando voy y le digo a esa persona: oye, yo vengo a decirte que el Señor está contigo. Dice: yo lo sé, pastor, estoy parada en el Señor está conmigo y Él es mi sanador, y sé que voy a salir de aquí adelante en el nombre de Jesús. Mi amado, ¿qué está haciendo esa persona? Se está gozando, se está alegrando. ¿Y sabe qué? Eso le está produciendo, ¿qué cosa? Una tremenda y una profunda, ¿qué? Alegría. Una profunda fortaleza en su corazón. Entonces yo hoy termino diciéndole esto, mis amados: nunca podré encontrar en la Biblia que Dios dijo: anhelo que mi pueblo sea deprimido. ¿No dice la palabra de Dios o no lo dice? Yo nunca encuentro en la palabra de Dios que le decía: profetas y hombres de Dios, oren para que caigan en depresión, porque con eso reflejan mi quebranto. No, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No, no, mis amados. Yo me paro en una promesa siempre: me vaya bien, me vaya mal. Dices que tú te ríes porque a ti nunca te ha ido mal. Ay, mi amado, usted no sabe con quién habló esta palabra. ¿Cuántos saben que a veces nos llueve sobre mojados? Hasta alguien tuvo un efecto ahí de sonido, como diciendo: ajá, ajá. ¿Qué tal perder un hijo? Pero ¿sabe una cosa? Mi promesa ha sido siempre esta: porque solo un instante dura nuestra tristeza, y por la noche habrá llanto, pero por la mañana habrá gritos de alegría por la fidelidad del Señor. Tal vez estás en la noche, pero ten alegría. Amén. Ten alegría. Si le das un aplauso a Dios, dáselo fuerte. Póngase de pie en este momento. Dios ha prometido alegría para